Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a el otro, o bien, obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso le digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni guardan en granero y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse ¿Puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo y no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana se es echada al horno, ¿no hará mucho más por usted, de hombres de poca fe? No se inquieten, pues pensando, ¿qué comeremos y qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se eh, desviven por toda esta cosa. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y toda esta cosa se le dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana. ...traerá ya sus propias preocupaciones... ...a cada día le bastan sus propios problemas... ...palabra del Señor... ...Gloria a ti Señor Jesús... ...el Evangelio de hoy es el himno al desprendimiento... ...no un desprendimiento en el sentido... ...de un despreocuparse de las cosas de la vida... ...y de los bienes que necesitamos para poder vivir... ...sino hacer de las cosas de la vida una razón no de vida sino una razón de servicio porque el que piensa en el reino y construye en el reino está siempre pendiente del verdadero camino de la justicia y de la paz para todo del verdadero camino de la solidaridad y de la dignidad de cada quien partiendo de uno mismo y por eso aprende a vivir en comunión y promueve la participación de todos en el bienestar común y no está así perdiendo el tiempo en querer tener más de lo necesario o angustiándose de que qué voy a hacer para el día de mañana que no me alcanza para poder no eso es una invitación para uno aprender a confiar en el señor confiando en la caridad porque queridos hermanos el que tiene caridad vive de la caridad pero no limosnando sino realmente a mano llena, porque la providencia de Dios nunca nos abandona. Las obras sociales de la iglesia son obras de misericordia, pero que justamente tienen una motivación por dentro profundísima, la fuerza del Evangelio. Y el Señor a nosotros nos pide que no nos inquietemos, es decir, no gastemos nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón en el ver cómo vamos a vivir y de qué vamos a vivir, sino preocupándonos de verdad de lo que cada día a nosotros nos presenta para poderlo solucionar dentro de lo que es el camino del servicio, de la corresponsabilidad, de la ayuda mutua. Eh, uno pudiera decir por encimita, ah, pero entonces Jesús es un anticipador del anticonsumismo. No, no tiene nada que ver eso. El Señor lo que nos invita a no volvernos esclavos del dinero sino esclavos del amor de Dios y del amor al prójimo como a nosotros mismos. Por eso también en el Evangelio define una cosa muy concreta: no podemos servir a dos amos, ¿verdad? Si servimos a Dios, no podemos servir al dinero, porque si nosotros nos volvemos servidores del dinero, toda nuestra vida girará a través del sentido de la compra-venta, de la ganancia, de la pérdida. Y nunca nosotros tendremos una capacidad de poder descubrir desde lo más profundo de nuestro corazón el gran sentido de la economía de la comunión. Sí, porque la comunión no es solo un evento eucarístico y no es solo un evento litúrgico sacramental. La comunión es el camino que el Señor nos está enseñando a través justamente de la multiplicación del pan y del vino y de la transformación del agua en vino. No está demostrando y no está indicando que el camino es justamente el aprender a compartir, el aprender a servirnos. Unos a otros, no servirnos de los otros para nosotros mismos. Esa es la clave. Entonces es un camino de economía, de comunión y participación fundamentado en el Evangelio. No es una ideología, no es una estructura, no es un institucionalismo. Es simple y llanamente el santo y gran Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de vida eterna palabras de comunión y de participación, palabras de fraternidad, palabras de amistad espiritual, palabras que nos permiten entonces alimentarnos para de una cosa fundamental, de la palabra de Dios y al mismo tiempo esa palabra de Dios que se transforma en la Eucaristía en comunión y participación del misterio de la misericordia de Dios que ha venido a derramarse en nuestra vida, en nuestros corazones de una manera abundante, generosa y limitada. Y por eso el pecado mayor que nosotros podemos tener es negar a los demás lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Es decir, si yo quiero para mí lo mejor, yo tengo que aprender a desear lo mejor para los demás. Y lo mejor para los demás es justamente esa gratuidad en el amor. Y como dice la palabra en otro punto, hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Y de qué damos nosotros? De lo que hemos recibido y de lo que estamos siempre recibiendo. Un amor continuo que fluye del Padre en el Hijo y por el Espíritu llega a nosotros y se concretiza en esa celebración pascual de la vida cotidiana. Que que nos transforma en pan de vida, nos transforma en bebida de vida eterna y que nos permite a nosotros ser fuente de vitalidad, de trabajo, de servicio para todos los demás. Queridos hermanos, ha llegado la hora, dice el Papa Francisco, que con el COVID aprendamos también la gran lección que nosotros mismos nos merecíamos desde hace tiempo. ¿Y cuál es esa lección? Bueno, ha venido el tiempo para que todos podamos beneficiarnos del amor de Dios y del amor al prójimo, pero partiendo cada uno de esa insistencia evangélica de no volvernos esclavos del dinero, esclavos del corre, corre todos los días porque no me da tiempo. De esclavos de esa eh, forma casi enfermiza, neurotizante, por lo cual después todo el mundo va al psicólogo y al psiquiatra o usa droga o usa alcohol o hace cualquier otra cosa para poderse recuperar más o menos y no entiende que en el fondo el problema es uno solo. No podemos servir a Dios y al dinero porque el Señor nos ha hecho libres no libre del dinero, sino libres de nosotros mismos, en el sentido que no quiere que nosotros quedemos atrapados en nuestras ansias de tener, en nuestras ansias de poder, en nuestras seguridades materiales, sino que más bien que lo material siempre esté al servicio de lo espiritual, pero en perfecta comunión y en perfecta sintonía con esa fuerza del amor que es la solidaridad de Dios que se hace. Caridad entre todos nosotros. Por eso, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos invita a aprender a servir en el amor y amar en el servicio. Con todo y así seremos libres de verdad de la esclavitud del dinero, del materialismo y de la carne. Amén.